Hola chicos, ya estamos aquí de nuevo otra vez. Ay, niño. Como veis y como dice el título de abajo, vamos a redecorar muy poquito la habitación. Porque cuando yo veo los vídeos, luego digo, uy, cuando edito los vídeos y lo veo, es una buena idea hacer fotos y hacer cosas y luego verlas en vuestras casas, y ahí os daréis cuenta de las cosas que faltan, de las cosas que no faltan. Y a mí me pasa, como con el comedor me ha pasado, y si da tiempo lo voy a meter en este vídeo los pequeños cambios que he hecho, y si no ya lo veremos en el tour host tour, como se llame, no lo sé. Así que, y entonces, como son manualidades que he hecho yo, pues así ya cogéis ideitas si queréis hacerlas, que son súper fácil. Ya sabéis que aquí son DIY súper fáciles y sencillos, que en 5 minutos, como máximo media hora, lo puedes hacer. Si yo puedo, tú puedes, eso seguro. Así que vamos a ello, os lo voy contando. Y si se me pasa algo, pues ya sabéis, decídmelo en comentarios, que yo os respondo siempre. Y eso. Y vamos a ello, ¿vale? Venga. Y adiós, que yo no sé si saldré más. Adiós. Y como os decía, así en esta hora, que si os acordáis, pondré el enlace abajo. Y si no tenéis una lista de reproducción creada de todas las decoraciones de todas las temporadas, ¿vale? Yo ya he quitado las cosas. Aquí, si os acordáis, había un marco que yo hice, ahora lo veremos. Aquí un sol, y yo vi que el sol no le pegaba, no le pegaba. Así que también lo he quitado. Y ahí vamos a poner otra cosita, en fin. Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Venga. Vale. Y primero vamos a empezar por aquí, por esta mesa que la he hecho un poquito más grande porque me hacía falta para ahora y para esta temporada que viene de Navidad, que estoy deseando. Y vamos a poner una cosita aquí a Estela, Estela de Francia, que no sabía que eras de Francia, la verdad. No sé si eres española y vives en Francia, o eres francesa y vives en Francia, que muchos besos, y te va a hacer mucha ilusión. El árbol, este arbolito que, a ver, chicas, también lo podéis poner, aunque no sea Navidad, ¿vale? Yo por ahora no lo voy a adornar. A ver, se ve desde aquí, ahora lo pondré más cerca. Yo ahora no lo voy a adornar, claro que no. Pero, como ya he ido revisando algunas cositas de Navidad, pues digo, me parece que son tres árboles. De aquí a Navidad yo no sé si aquí pondré uno más grande, ¿eh? Por ahora se va a quedar este, que este, si os acordáis, que ya ha pasado un año, chicas. Hemos pasado ya una Navidad y si Dios quiere vamos a pasar la segunda Navidad. Me encanta. Pues, si Dios quiere, no lo sé si pondré aquí uno más grande, no lo sé, ya veremos. Pero por ahora se va a quedar este. Y mirad qué bonito, lo voy a poner más cerca. Ay, se me había olvidado, para que le dé altura, que de verdad que sí me gusta, la verdad, no queda mal, porque me gustan que los árboles se vean así, como pinos de verdad. Pues mira, ¿sabéis qué? Que no se lo voy a poner. No, no. Le iba a poner este, mirad, a ver, para que lo veáis. El truco también para poner altura a los árboles. Luego lo pegáis o lo atáis, no sé. En vez de hincarlo en el bol, o sea, ponéis las patas y mirad si ha cogido. Todo esto ha cogido de altura el árbol. Pero ahora no lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. A ver qué opináis vosotros. ¿Lo veis? Y se ve como un pinito. Que no hace falta que sea Navidad para ponerlo. Bueno, este se ve navideño porque yo lo tengo una alergia, chicas, horrorosa, ¿eh? Horrorosa. Yo lo puse blanco. Pero bueno, por ahora lo voy a dejar así. Mirad qué bonito, ¿eh? ¡Qué bonito! Y voy a poner. Y esto, pues como estaba. Esta mesa no lo sé si la reciclaré y la pintaré en blanco o en rojo, no lo sé. Eso ya también ya lo iremos viendo. Porque ya sabéis, chicas y chicos, a los nuevos, que sé que hay bastantes nuevos. Que por cierto, YouTube me los ha quitado otra vez. Pero bueno, esta es tu estrella. Es que no voy a hablar más porque sé que al final me la estoy buscando. Pero bueno, eso sí, cercioraros, por favor, a ver si estáis suscritos. Porque como me está quitando, pues claro, no lo sé si. Porque sí que sé que muchos por Instagram, por privado, me decís, Ana, no me llegan tus notificaciones. Claro, ¿cómo te van a llegar si a lo mejor no estás suscrita?
YouTube te ha quitado y no lo sabes. Aunque creo que no, que a las chicas que no tienen canal, no. Creo que son a las chicas que tienen canal. No lo sé, pero por si acaso. Así que, dicho este rollo, pues que no me acuerdo por dónde andaba, lo voy a dejar así, ¿vale? Pero para ahora le voy a incorporar unas cositas para que se vea más otoñal, ¿vale? Venga, voy a ponerle esto. Vale, el árbol es de Amazon, ¿vale? Lo compré el año pasado en Amazon, que no sé si fueron 10 euros o 9,95, súper barato. Pero es que es uno de los que más me gustó, en fin, está muy bien, muy lleno, parece muy natural, por si queréis mirarlo. Y estas, ¿cómo se dice? Girasoles, también los compré el año pasado en Amazon, cuando me dio por poner toda la casa en otoño con girasoles. Y nada, son individuales, lo veis, y luego pues vosotros lo pegáis en brochetas, lo pegáis donde queráis, como para el pelo, en fin. Y yo como no sé dónde están los demás, bueno, sí que sé que ahora lo veréis, solo me quedaban estos tres, lo que voy a hacer va a ser ponerlo por aquí. Para que al menos de aquí a Navidad pues se vea un poquito así. Y lo vamos a... Y así se queda. Buena idea también. Vamos a otra cosa. Y en este rincón de la tele, que tampoco puse nada, lo veía muy, muy soso. Recordad, chicas, que estos son ideas, ¿eh? Que si las queréis hacer, las hacéis. Si no las compráis, que las venden. Pero bueno, estos topiarios, la verdad que valen un dineral y se pueden hacer en un momento. Estos topiarios son bolitas, mirad, no sé si se ven por aquí, bolitas de estas de poliespan, y esto es una cinta de estas de las guirnaldas de estas de plantas que he puesto durante todo el verano y ya las he quitado porque ahora no, en otoño y Navidad no me gusta tener mucho verde. Y se lo he enrollado, así sin más, lo pegáis con un poquito de silicona y listo. La podéis hacer de dos, ¿veis? De tres, de uno. Y mirad qué bonito queda. Y estos topiarios, no sé si lo sabéis, pero valen, ¿eh? Valen. Y se lo he puesto en esta... aquí, en esta... Oye, estoy espesa, ¿eh? ¿Cómo se dice? Regadera. Que la veo muy fan también. Y la vamos a poner aquí. A ver, ahora lo pongo para abajo. Recordad, chicas, que es un estilo fan, no el rústico, rústico. Es más un farming touch, ¿vale? Mirad qué bonito. Luego haremos un mini tour. Y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Venga, seguimos. Se ha puesto de repente unos truenos, unos truenos que no llueve, pero caerá. Bueno, y debe, ¿eh?, caer. Y aquí, mirad, las que me seguís en Instagram, y creo que también puse un YouTube short, chicas, recordad que los DIYs los pongo sobre todo en Instagram, os lo dejo aquí. Y si no, lo dejo también en los YouTube Shorts de un minuto, porque como es tan fácil, prefiero ponerlo en los YouTube Shorts. Y luego, ya está lloviendo. ¡Voy a por Lucas! Madre mía, chicas, no sé si lo escucháis, pero está cayendo la de Dios es Cristo. ¡Mirad mi niño! Menos mal que le gusta el agua y no estaba lloviendo mucho todavía, pero me ha dado tiempo de subir y cerrarlo todo ya. Pero es que ha empezado de golpe. Así que ya que estamos aquí, chicas, mirad a Lucas, quien no lo conocéis, porque últimamente no sale mucho, porque es verano y no lo tengo suelto. Pero es mi amor, ¿eh? Es mi primer amor y Nano mi segundo, ¿vale? Lo que pasa que Nano, pues claro, es un perro, está detrás mío, él no puede. Pero mirad qué cosa más bonita. Marina, ¿has visto lo que ha crecido? Ha crecido una barbaridad desde el año pasado ahora, ¿eh? Lo noto yo, que yo lo veo todos los días. Imagínate, quien no lo ve, mi hijo lo vio el otro día y dice, mamá, por Dios, cómo se está poniendo. Y es verdad, pero es muy bueno. Chicas, un ya con vuestra vida también nos da muchas alegrías. Habla. Mira, qué bonito. Ahora lo voy a encerrar. Bueno, encerrar, lo voy a poner en su jaula y seguimos. Bueno, ya está. No sé por dónde iba, pero creo que iba por la escalera y por decir que en Instagram... Ahí sabéis cómo está hecho, y si no, en los YouTube Shorts están todos los DIYs, ¿vale? Está hecha simplemente con tubos
de vinilo, como ahora últimamente estoy comprando muchos para cosas, pues nada más, pegado con silicona y luego reforzado con cuerda, porque aparte de que queda bonito y queda rústico y queda, pues te lo aguanta, ¿eh? Porque si no, como es redondo, la silicona no lo pega bien. Pues lo voy a poner aquí. No, al revés. Ah, no, así, sí. Así. Espera. ¡Qué bonita! Vale. Y para decorarla un poquito, es que no puedo subir el trípode más. Vale. Para decorarla un poquito vamos a poner este gorro, que os lo podéis poner tanto como para la playa, para salir, como para decorar. Me costó 3 euros o 50 en un bazar chino. Lo único que ha sido ponerle la franja esta de cuadros Vichy o Buffalo Check para que me haga adorno con todo lo que estoy poniendo. Entonces, ahora se escuchará a Lucas. Lo voy a colgar aquí. ¿Eh? Y este farolillo negro, no lo sé por qué parece. Es que este lo quería colgar, quería decirle a mi marido que me pusiera un... para colgarlo, de los que hace el de madera muy bonito, pero no tenemos maderas. Así que por ahora lo voy a dejar aquí así, como si fuera aquí. Así, lo he metido por ahí. Y le vamos a poner esta coronita. Ah, ahora que me acuerdo, Mariluz. Mira, Mariluz. Un besito. Me preguntaste que dónde había comprado las coronas estas, de qué eran. En fin, mira, se lo dije. Esto es una guirnalda que yo me compré también el año pasado en otoño en Amazon y me costó 9,90 y era una guirnalda enorme, ¿veis? De esto, de eucalipto. Lo que pasa es que yo no la quería eso, yo la quería para hacer coronas, porque si compráis una corona sale más cara que si compráis una guirnalda. Pues con esa guirnalda que me costó 9,90, pues me parece que me han salido 4 o 5... Nano me acaba de tirar la escalera del comedor, en fin. Yo no tengo nietos, chicas, pero tengo dos pájaros y un perro. Bueno, pues eso. Entonces, me han salido 4 o 5... Entonces, he hecho esta pequeñita, ¿vale? Ya viene. Y la vamos a poner aquí. Espera, que no se ve. Aquí. Simplemente con una cuerda de yute, pues la amarráis. Quien tengáis escalera farmhouse o de lo que sea, esta escalera la podéis poner en el lavabo, en las habitaciones para colgar la ropa, para colgar los pañuelos. Súper sencilla de hacer, súper fácil. Si no, con esto la haces con maderitas. En fin, hay un montón de ideas. Mirad qué bonita queda aquí con la corona. Vamos a seguir. Vale, y ahora vamos a seguir con esta pared que, si os acordáis, aquí estaba una ventana farmhouse que también la hicimos de lienzos. Mirad qué bonita. Y cuando la vi en el vídeo, es lo que me pasó, que dije, uy, ese color madera como que no pega. Así que no sabía si pintarla en blanca o en negra, pero digo, blanca no, porque no va a destacar con la pared blanca. Que sepáis, chicos, los nuevos, no me critiquéis por las paredes, que esta habitación es la única que no hemos arreglado desde que estamos aquí, porque quiero hacerla con vinilos. Con vinilos cuesta un poquito más caro, entonces estamos ahí esperando a que sea el momento. Entonces está tal cual como está, hemos tapado los hoyos, eso sí, por eso se ven así, pero bueno. Entonces, mirad, la he pintado en negro con pintura acrílica y la voy a poner pues donde estaba. Pero mirad que cambio, no me digáis, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí. Si os acordáis, estaba de madera natural, como la madera natural, como está la madera. Pero la he pintado en negro. Cuando me canse la puedo pintar en blanco, incluso la puedo poner de la misma madera si elijo. En fin, yo creo que así ya queda. Chicas, que se me olvidaba. Y para decorarla, bueno, ¿la veis? Aquí hay otra corona de la misma guirnalda. Para decorarla un poquito le voy a poner esta guirnalda de rombicos de estos, que también es muy fal y me encanta cómo quedan. Simplemente está hecho con cuerda de yute y con silicón. Hacéis unos triángulos y le pegáis y podéis decorar cualquier cosa. Incluso yo le iba a poner fall, otoño en inglés. Pero bueno, lo he dejado así. Pero qué bonito. Sigamos. Y aquí, si os acordáis, estaba esto, pero que también es
un lienzo viejo que yo tenía y estaba de este color, cosa que tampoco me gustaba, como no me gustaba la ventana. Entonces lo he pintado en blanco porque ya era mucho negro, digo blanco y negro. Y le he incorporado, en vez de, puse lavandas, y las lavandas también vi en el tour, en el, cuando lo estaba editando, que no, digo como que no, no. La lavanda como más para primavera, no sé, más para verano. Así que siguiendo la temática del girasol, pues le puse estos girasoles que no sé, que yo tenía por ahí, de algún regalo. Que ya sabéis que de la misma planta yo la duplico. Voy cortando, no hace falta que la tengáis siempre. Y nada, pues la vamos a poner en el mismo sitio, si no me caigo. Madre mía, chicas, cómo llueve. Pero falta hace, ¿eh? Vale, pues aquí la dejo. Mirad cómo cambia, ¿eh? A la madera, por lo menos, yo me gusta. No me caigo. Y si no se cae el cuadro. ¿Os acordáis que aquí había un sol? El sol como que tampoco veía yo que le pegaba mucho. Así que voy a poner este, que ya este lo hice ya hace tiempo, que son tres maderitas pegadas con silicona, pintada en negro, y con Stacy puse hogar, dulce hogar. Lo veo más farm, la verdad. Y encima me pegaba muchísimo. Esperad, porque se me va a caer otra vez el cuadro fácil. 100 años después lo logré poner. Mirad qué bonito. Ahora seguimos viendo, poniendo ya lo último. Y hacemos el tour. Chicas, y aquí en el sofá sentí que le faltaba algo. Entonces he visto estas calabazas hechas. La podéis hacer con telas, la podéis hacer con toallas. Yo no tenía nada y entonces cogí una toalla naranja que tenía y con eso lo hice anoche en un momento. Un cojín, con un cojín más fácil, ¿eh? Yo tenía un cojín, pero de esos cuadros. En fin, no, tampoco tenía cojín, lo hice con un cojín alargado, me costó muchísimo. Solo tenéis que enrollarlo y luego ir poniendo las cuerdas, atarlo aquí y ponerle ya la... Y mirad qué calabaza cojín queda, tan monísima, que también las venden. Aquí no las he visto, pero las he visto por vídeos. Y mirad qué bonita. Entonces la voy a poner aquí encima, si Nano no me la destroza. Mirad qué bonita queda. La vamos a dejar ahí como de cojín. Está blandita, está bien y está bonita. Y aquí debajo de la mesa le voy a poner esta porque veo que también este color pega mucho con los cuadritos, ¿vale? Y la voy a poner aquí para que veáis también el color que más o menos va pegando. Ya sabéis que yo en Navidad el far es el cuadrito este bichi o el búfalo check, lo combino con rojo y es queda más navideño, no puede quedar precioso. Y por ahora pues voy a poner esta naranja, que también es igual que la del comedor, que tenía dos. Y la voy a poner aquí, porque la iba a poner en el dormitorio, pero no, la voy a dejar aquí. ¿Vale? Bueno, chicas, ya hemos terminado. Espero que os haya gustado las ideitas. Son muy fáciles, ya lo veis. Es todo. A ver, se pueden hacer cosas mucho más bonitas y decoraciones más bonitas, claro, gastando un poquito de dinero. Pero cuando no se puede, o no es que no se pueda, es que es una cosa que has hecho tú. Es única, es tuya. O sea, es decir, jolín, pues esto solo lo tengo yo, porque... no lo venden, pues por eso, o sea, que espero que os haya gustado. Iba a seguir el vídeo enseñando una cosa que os quiero enseñar, pero bueno, ya lo vamos a dejar para el lunes, porque si no se va a hacer muy largo, porque estoy haciendo ya la chimenea, ya la tengo casi acabada, pero bueno, ya la veréis en el tour, porque al final sí que la, si Dios quiere, sí que la voy a incorporar en el tour just de otoño 2022, sí que la voy a incorporar en vez de Navidad. Así que eso os lo quería enseñar, pero no, pues ya lo veis la semana que viene, que no sé si será el lunes, ¿eh? Yo creo que ya será el lunes el tour just final de otoño. Pues nada, que os dejo con el mini tour de cómo ha quedado la habitación, y que os quiere muchísimo y que os espero el lunes si Dios quiere. Y ya no digo nada de suscríbete, ni que toca la campanita, ni nada, ya no digo nada. Bye.